Ok, este es el video número 454 del curso de proyectos de software. Vale. En el video anterior básicamente creamos este widget que nos permite mostrar la fecha y hora actuales. Hoy es 20 de noviembre, el día miércoles del año 2024. Esta es la hora. 6 de la mañana, 29 minutos, tantos segundos. Coinciden los dos valores. Ok. Este elemento, este widget, informa siempre al operario de la fecha y hora. Podríamos cambiar el color, podríamos cambiar el tamaño de fuente. Por ahora, dejamos así. ¿Qué más tendríamos pendiente en esta vista? Cerrar esta pestaña. Esta la maximizo. Ahí está. Entonces, yo creo que ya podemos ir cerrando el ciclo de este desarrollo. Obviamente tiene muchas mejoras, puede tener muchas mejoras, más funcionalidad. Podemos ampliar los módulos generales, o sea, es decir, de toda la aplicación, por cada operario, por cada tipo de rol, por cada tipo de usuario, podemos tener más funcionalidad. ¿Listo? Ok. Entonces cerremos aquí sesión. Esta ventana también la cerramos. Este es el modelo ya definitivo. Presiono Control S para guardarlo. Ok, básicamente es lo que necesitábamos aplicar este modelo para crear una aplicación. Aquí en proyecto, básicamente. Fin proyecto 7, este es el proyecto 7, efectivamente. ¿Cómo le colocamos acá sistema de gestión de un parqueadero? Esto ya lo podemos ir cerrando. A partir de ahora, sistema de gestión de un parqueadero. Perfecto. Ahora nos encargaremos de hacer algunos ajustes sobre el código. Aquí está el editor Visual Studio Code. Haré un commit. Ajustes sobre el modelo relacional. Perfecto. Miremos la estructura. Esto lo podemos colapsar. Esta es la sección static. Esta es la de plantillas. Nos vamos a concentrar aquí en rows. Hay bastantes rutas, ¿no? Este archivo es bastante extenso. Podemos organizarlo como sugiere un seguidor de este canal. Organizarlo por clases. Voy a preguntar lo siguiente en ChatGPT. A ver, organizar las rutas por clases. Nos vamos a la vista. Por aquí está la ventana principal. Refresquemos esta vista. Ok. Permítame, renombro esto. Esta es la semana 47. Aquí puede ser. Perfecto. Voy a escribir. He desarrollado una aplicación con el framework Flags. Todas las rutas las tengo
definidas en un archivo que se llama route.py. Ese es el nombre del archivo. Listo. A continuación, le voy a pedir lo siguiente. Esas rutas, varias de esas rutas, están relacionadas. Por ejemplo, hay rutas que tienen que ver con el CRUD de vehículos, otras con el CRUD de, digamos aquí, de tarifas, etcétera. Me gustaría saber cómo puedo organizarlas utilizando clases. Ahí envío el prompt, esperemos la respuesta. Organizar tus rutas relacionadas en Flask usando clases es una práctica excelente para mantener el código modular limpio y fácil de mantener. Flask no tiene soporte nativo para agrupar rutas en clases, pero puedes lograrlo usando blueprints. Esta es la forma recomendada, los famosos blueprints, y es un enfoque orientado a objetos. A continuación te muestro cómo organizar tus rutas en clases para diferentes módulos como vehículos y tarifas. A ver, bajemos. Entonces tenemos routes. Está como tal el inicializador del módulo, que es este. Este es el inicializador de app de ese módulo. Crear clases para organizar rutas. Ok, entonces hacemos uso de Blueprint. Este es Vehicle Routes. Se instancia un objeto de tipo Blueprint con la clave Vehicle. Esto permite agregar más vehículos. Observemos. Aquí decimos Vehicles. Obtenemos, aquí se utiliza el método HTTP GET. Es decir, es una obtención, es un listado. Esta función que dice add routes tiene agrupadas diferentes rutas. Es lo que pasa ahí. La ruta para obtener todos los vehículos, para crear un vehículo, para actualizarlo, para eliminarlo. Y de forma similar para tarifa. Escribí mal la palabra tarifa. No. Aquí está mal escrita. Tarif routes. Entonces le coloca un nombre, crea el blueprint y aquí se agregan las rutas. Ahora, para registrar esas rutas dentro del archivo init.py que está en la raíz de routes, pasa lo siguiente. Registramos las rutas utilizando, primero, haciendo una instanciación de esta manera. Luego decimos register blueprint y le pasamos la referencia del blueprint, utilizamos este prefijo. Entonces acá está el registro de las rutas. Las rutas tendrían este prefijo que nosotros aún no lo hemos agregado. Ok, listo. Ta, 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 tan. Ventajas de este enfoque. Modularidad. Cada módulo tiene sus rutas encapsuladas en su propia clase y archivo. ¿Vale? Legibilidad. Las rutas relacionadas están agrupadas, lo que facilita la comprensión del código. Escalabilidad. Agregar nuevos módulos es fácil. Simplemente crear una nueva clase y registrarla en Register Routes. Otra ventaja es la reutilización. Puedes extender las clases si necesitas compartir lógica entre diferentes módulos. Quizás podemos crear una jerarquía de herencia. Aquí se supone que hay una clase base que es la que está en la parte superior. Luego las clases hijas también pueden ser clases padre
de otras clases. Listo, ahí podríamos aplicar la reutilización. Perfecto. Entonces, nos enfocaremos en organizar las rutas por medio de blueprints para organizar mejor el código. Podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video. Antes de finalizar, voy a subir ese único cambio que efectuamos. Adiós.